Bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Sé que la mayor parte de las personas que estáis aquí me conocéis o me identificáis. Yo soy Casilda, para la mayoría casi, la gerente de Plena Inclusión Asturias. Quería decir ante todo que, bueno, en este momento en el que me han brindado la oportunidad de saludar y abrir este evento, deseo especialmente agradecer a la presidenta de Plena Inclusión España, a doña Carmen, a Enrique Galván, el gerente de Plena Inclusión España, y a mi querida presidenta, doña Clara, porque, bueno, saludaros y abrir esta jornada resulta emocionante y es un reto muy importante para mí. Algo que siempre me resulta fácil de todos modos, porque no me parece nada difícil hablar con compañeros y amigos. Para mí todos vosotros formáis parte de Asturias o de España, que al final viene a ser lo mismo. Quería deciros, ante todo, que, bueno, hoy Oviedo es sin duda la clave de la ética. Necesito, por obligación, explicaros el contexto en el que nos estamos moviendo hoy, la simbología de las cosas que estáis viendo. Es a través de esa puerta, que está a mi izquierda y por la que irán pasando personas todas muy importantes, por las que personas que todas participarán en un debate abierto y enriquecedor que nos ayudarán a reflexionar y a pensar cómo mejorar nuestras actitudes, nuestros comportamientos y nuestros proyectos desde una visión absolutamente ética. Con responsabilidad, con dignidad, siempre pensando en las personas para las que trabajamos todos de un modo u otro. La clave, sin duda, de este congreso tiene otra señal, que es esa llave que todos tenéis en vuestra bolsa, que es la que os ayudará a abrir la puerta para que podáis entrar a los derechos y a la práctica de la ética. La llave que tenéis cada uno de vosotros solo es una simbología. Espero que la llevéis con recuerdo y tiene el color verde, que es el color de mi querida Casina, y que seguramente la vais a conservar. La llave de Plena Inclusión abre las puertas de los derechos que tienen que sostenerse siempre sobre unos pilares éticos. Espero de corazón que vayáis a disfrutar mucho. Ya sabéis que hay algunas cosas que son de obligado cumplimiento, como la fabada que vais a comer, como la Asturias patria querida que en algún momento vamos a cantar todos y la espicha que tendremos esta noche para cenar. Y yo deseo que disfrutéis. Hay un gran equipo técnico de la Confederación y de mi casa que os ayudará en todo lo que necesitéis. Confío y deseo que todo esté a vuestro gusto y si no, se resuelve, porque no hay nada que no tenga solución en mi casina, ¿vale? Deciros que agradezco mucho la gran acogida que tuvo el Congreso en Asturias. Sé que Asturias conmueve y apetece a todo el mundo. Se han tenido que cerrar las inscripciones porque no cabía más personas. Ya veis que hasta vamos a comer en la zona que no teníamos previsto. Pero bueno, yo creo que todos vamos a estar muy cómodos y muy bien. No me voy a extender porque yo hablo mucho, pero no es correcto en este momento y quiero dar paso en este momento y la bienvenida a quienes van a ser los presentadores y que van a guiar el devenir de este movimiento en estos dos días. Sonia y Miguel van a ser los presentadores de todo el acto. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias, Casilda, gracias. Bueno, pues es un gustazo veros a todos aquí y nos da de verdad, de corazón, mucha alegría encontrarnos con tantas buenas personas aquí en nuestro querido Oviedo. Y sobre todo, tantas personas interesadas por la ética. Porque, como ya he indicado la gerente de Plena e Inclusión Asturias, el encuentro en clave de ética va a reflexionar tanto en el día de hoy como mañana sobre los temas que nos preocupan y que nos ocupan, que es lo importante, y que hablan de los principios éticos que atañen a las vidas de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Así que, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Sonia. Creo que vamos a aprender mucho. Yo estoy encantado de presentar este encuentro contigo. Yo también, te lo aseguro. Celebramos este encuentro estatal sobre ética 4 años después de haber realizado el primero. Desde entonces, nuestra sociedad y, por supuesto, Plena Inclusión han cambiado mucho, ¿no crees, Miguel? Ya lo creo. Hemos pasado por una pandemia muy dura. Sí. Y hemos aprendido que tenemos que caminar unidas.
las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, las familias, los profesionales y las organizaciones. Estamos convencidos y convencidas de que nuestro objetivo de construir una sociedad verdaderamente inclusiva es posible y que, al mismo tiempo, esto ya es urgente, pero solo puede hacerse respetando algunos imperativos éticos. Nuestra misión es acompañar en el escenario a todas las personas que han venido a hablar en este congreso. Tenemos, además, la fortuna de contar con voces realmente reconocidas en el campo de la reflexión ética y que nos van a hablar sobre el presente y sobre el futuro de los apoyos indispensables, apoyos que tienen derecho las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Y para explicar mejor este tema, hemos preparado un vídeo que lo explica de maravilla. Adelante, vídeo. Cuando hablamos de enfermedad genética, nos referimos a discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad, nos referimos a diversidad. Hay muchos grises y muchísimas dudas en torno a esta posibilidad. Y la manipulación genética y la eliminación de la diversidad humana es una posibilidad concreta. En primer lugar, los sesgos, es decir, las discriminaciones que estos sistemas generan en perjuicio del colectivo de las personas con discapacidad. La vigilancia biométrica, la capacidad de esta tecnología de registrar y escanear la lectura biométrica de una persona. Y por último, los problemas relacionados con la falta de acceso al uso de este tipo de tecnología. ¿Hasta qué punto hay que esperar a que la sociedad avance en justicia para que nosotros demos apoyos a las personas con discapacidad para que puedan tener vidas autónomas? ¿O no, no? ¿O hay que ser más prudente, no? Hay que esperar un poquito más. Bueno, yo creo que las personas con discapacidad están como cansadas de esperar, ¿no? La inteligencia artificial, concretamente, ofrece oportunidades sin precedente para las personas con discapacidad en la obtención de apoyos, en la provisión de asistencia personal y en el ámbito de la comunicación. Van a tener más posibilidades, quizá no necesariamente los que tengan más recursos o no los que tengan a lo mejor más atenciones, sino aquellos a quienes hemos sido capaces de mirar de ese modo personalizado. Pero yo diría que esto, en el fondo, es un derecho humano, ¿no? Es decir, que nos consideren como personas únicas a cada uno de nosotros. Además de la personalización o de la atención centrada en la persona, es imprescindible superando el paternalismo, porque el paternalismo al final infantiliza a la persona y vale que yo voy a hacer cosas diferentes con diferentes personas, pero las vamos a seguir decidiendo nosotros. Deberíamos hacer todo lo posible para que se puedan desarrollar las capacidades de los seres humanos para que cada uno, desde su proyecto de vida, pueda lograr ese florecer, ¿no? Ese desarrollar al máximo pues lo que quiera desarrollar cada uno. Quizá tenemos que entrenar algunas virtudes como la paciencia, porque la persona va a tardar más tiempo en expresarse, o tenemos que entrenar virtudes como, bueno, pues la capacidad de repetir sin que eso suponga una desconexión con la persona, o la de manejar las emociones de manera adecuada para evitar relaciones que puedan generar conflicto emocional. Y como esas personas a lo mejor no están acostumbradas a que les den voz
o no pueden expresarse a veces de las mismas maneras que otros, pues también habrá que habilitar esos cauces de participación y de expresión, ¿no?, adaptados a lo que cada uno necesite, ¿no? Y aquí, bueno, pues habrá que desarrollar la imaginación creativa. Como veis, en este vídeo han surgido ya muchas ideas que van a ir exponiéndose y desarrollándose en estos dos días de encuentro y de trabajo. Comentábamos antes que vamos a tener aquí a expertos en la reflexión ética sobre los cuidados. Y uno de los más reconocidos es el catedrático emérito de la Universidad de Deusto, Xavier Etxebarria. Y para presentarle hemos buscado a una persona que le conoce mucho y que la aprecia mucho. Ella es Ana Carratalá, que es miembro del Comité de Ética de Plena Inclusión, además de dirigir la Fundación San Rafael de Borja de Alicante. Ana ha sido compañera de Xavier durante muchos años en el Comité de Ética de Plena Inclusión. Y allí han reflexionado sobre el tema del que se va a hablar en esta primera ponencia y que lleva por título La ética de la interdependencia. Vamos a escucharles con atención. Ana Carratalá. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Bueno, sí. Bueno, pues aunque ya habéis hecho una breve presentación, os voy a presentar a alguien que no necesita ser presentado, evidentemente, y menos en este foro, ¿no? Es Xavier Etxebarria Mauleón, ¿no?, que efectivamente, como ha dicho, es a una persona a la que aprecio personalmente mucho y yo creo que todos apreciamos por cómo es y por todo lo que sabe y nos enseña, ¿no? Él es doctor en filosofía, es profesor emérito de la Universidad de Deusto, en la que ha sido catedrático de ética y director del Centro de Ética Aplicada. Es profesor visitante de diversas universidades de América Latina y yo creo que tiene el arte, ¿no?, y aparte de la habilidad de imbricar su investigación filosófica con comportamientos sociales prácticos, ¿no? Y creo que esto es algo que realmente aporta un valor especial a sus aportaciones, ¿no? Son compromisos sociales como los relacionados con la violencia de motivación política en el País Vasco especialmente y en Colombia, con los pueblos indígenas de América Latina y con colectivos en grave riesgo de marginación social, como es pues, un poco lo que le hace estar con nosotros, con personas con discapacidad intelectual, pero también con personas mayores en proceso de fragilización, ¿no? En el acercamiento a todos ellos, lo que hace es privilegiar el enfoque de los derechos humanos, pero abordados desde la perspectiva ética. Es además miembro del Comité Estatal de Ética de Plena Inclusión, afortunadamente, ¿no?, del que todos hemos aprendido y hemos sido capaces o hemos intentado ser capaces de responder a muchas de las peticiones, consultas o demandas que nos habéis hecho, ¿no? Siempre él ha sabido orientar bien esa reflexión y ese debate ético, ¿no? Y también ha sido durante 18 años miembro del Comité de Bioética Asistencial del Hospital de Cruces de Bilbao, ¿no? Bueno, ha escrito multitud de artículos, libros y bueno, uno de ellos, quizá más vinculado con la ponencia que ahora vamos a escuchar, es el de Dependientes, Vulnerables y Capaces, Receptividad y Vida Ética. Está editado en papel, en e-book, por Catarata. Bueno, pues sin más, pues escuchamos, nos disponemos a escuchar a Xavier. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias, Ana, por la presentación tan amable, a la vez tan comprometida, porque vamos a ver si respondo un poco a las expectativas que esa presentación puede generar. Bien, dispongo de un tiempo un poquitín más corto del que pensaba y entonces voy a ir a lo mejor un poquito más rápido de lo que me gustaría,
pero el documento base de lo que voy a decir lo tendréis todos y todas a partir del lunes. Entonces, ahí el lunes lo tendréis y disponible. En cualquier caso, yo estaré en disposición de, en la medida en que pueda y me permitan las posibilidades vitales, estaré en disposición de ir a los sitios que me pudierais llamar o por videoconferencia o lo que fuera para, digamos, desarrollar algunas de las cuestiones que vamos a tratar. Porque algunas de las cuestiones yo creo que en parte son novedosas en el sentido de que hemos insistido en vida independiente, ética de la independencia, y ahora yo voy a matizar ese tema hablando más bien de ética de la interdependencia. ¿De acuerdo? Bueno, tenía una primera parte y en esa primera parte resumía muy sintéticamente qué es eso de la ética, para poder decir después que la ética de la interdependencia reasume todo eso que está ahí y le da un cierto tono vital y tono de compromiso. Pero eso lo doy por sabido un poquito y voy a pasar al segundo capítulo, el segundo apartado, que es el segundo apartado sobre la ética de la independencia. Si vamos a hablar de la ética de la interdependencia, pues vamos a distinguirla a partir de la ética de la independencia. Y la ética de la independencia es la que normalmente funciona, la que normalmente tenemos presente. Y esta ética de la independencia se genera como ideal moderno. Los pensadores liberales van gestando este ideal moderno y poco a poco se va expandiendo y al final se ha hecho compartido pues, por el grupo, en el contexto occidental, por la mayoría. Y entonces, uno de estos pensadores, de los primeros de ellos, Hobbes, del siglo XVII, que empiezan un poco a partir de ahí, ilustró perfectamente el ideal moderno con una metáfora preciosa. Ana proyecta ahí la diapositiva, a partir de lo cual vais a ver un poquito lo de la metáfora. Las palabras textuales de Hobbes dicen: consideremos a los hombres como si brotaran de la tierra y de repente, como hongos, llegaran a la plena madurez, sin ninguna clase de compromiso mutuo. Eso es. Es una frase preciosa para decir lo que es la ética de la independencia. Voy a ver primero la interpretación. Bueno, digamos, ¿veis las setas que van surgiendo? Una seta aquí, además ya sabéis, empezamos el otoño, ahora la estación de las setas, al que le gusten, irá por ahí a buscarlas, y efectivamente aquí una seta, aquí otra seta, van surgiendo. Y van surgiendo como de la nada, y surgen con notable rapidez. Has paseado un día por el monte y paseas otro día, a lo mejor una semana después, ¡uy! Bueno, pues ahí tenemos concretamente, brotan así, brotan como independientes. La foto está muy claro, esta es de aquí, esta allá, este hongo aquí, hongo allá, como queráis. Después, ¿qué es lo que pasa? Somos en primer lugar independientes. Independientes quiere decir que somos libres, que somos plenamente capaces, fijaos, llegaran a la plena, o sea, los hongos como de la nada llegan a la plena madurez. Dicho sea de paso, para empezar, Hobbes se ha saltado ya, se ha tragado la infancia. Después seguimos. Libres, plenamente capaces, se dice, como hongos que llegan a la plena madurez, o sea, plenamente capaces, autosuficientes, como soy plenamente capaz, me valgo a mí mismo, no debo nada a nadie. Y separados, por eso somos individuos, por eso se llama individualismo esta perspectiva. Estos se hacen a sí mismos. No habla de quién les hace a los hongos en la frasecita en cuestión, surgen y se hacen a sí mismos. ¿Cuáles son, dice, las relaciones que establecen? De arranque no tienen, dice, sin ninguna clase de compromiso mutuo. Es decir, ellos establecen los compromisos que quieren. Yo me relaciono con quien quiero y para qué quiero. Las relaciones son libres y entre iguales. ¿Y qué tipo de relaciones son? Está saliendo el liberalismo y está saliendo el capitalismo. Por relaciones de intercambio de bienes y, en cualquier caso, relaciones contractuales. En las relaciones contractuales la idea es somos equivalentes, yo te doy lo equivalente a lo que tú me das. Y esa es la ética de la independencia en sentido estricto. Ahí estamos independientes de verdad. Pues bien, este ideal de ética de la independencia puede modular y está modulando nuestros ideales de vida. Yo quiero ser ese sujeto independiente, nuestras relaciones personales, cuando me relacione con los demás, la contractualidad, el no deber nada a nadie, profesionales, nuestro trabajo en equipo y, evidentemente, a nivel social, más cosas. Bueno,
Pues este sería concretamente, podéis tener presente, digamos, aunque vamos a cambiar la diapositiva, podéis mantener, digamos, la imagen de los hongos en vuestra retina. Vamos a ver las críticas a este ideal moderno. Pues bien, las primeras críticas, las críticas que todavía persisten y en una parte relevante con toda razón, con todísima razón. Ahí se dice, el ideal que nos dice Hobbes está muy bien. Tenemos que estar como esos independientes. Y además, fíjense, nos dice él todos los hombres y no, en la frase no se refiere a todos los varones, se refiere a todos los humanos en general. Todos los hombres nacemos libres. ¿Qué es lo que pasa? Que lo formula en la abstracción. Sí, todos los humanos nacemos como hongos. ¿Pero qué es lo que pasa? Le empiezan a decir que en la vida real solo salen a la superficie una determinada, o sea, solo salen a la superficie y ejercen la correspondiente libertad solamente un sector de hombres. ¿Quiénes? Los varones. Resulta que las mujeres están enterradas, no salen a la superficie. Los acomodados, que tienen cierta riqueza, los blancos, los sin discapacidades, porque claro, son plenamente capaces, no sé qué tal, esos salen a la superficie. Se contempla a ese tipo de sujetos. Y entonces, a partir de ahí aparecen las primeras críticas que van creciendo de tono con toda razón. Feminismo, socialismo, antirracismo, anticapitalismo reclaman. Mucho cuidado. Todas las personas tenemos derecho igual a salir a la superficie igualmente, a ser libres, a ser independientes. Y entonces, a partir de ahí, se generan movimientos que son muy valiosos bajo muchos puntos de vista. El punto de vista fundamental por el que son valiosos es que en esa crítica hay algo irrenunciable. Los derechos de libertad que reclaman los liberales y de vida independiente solo tienen autenticidad y sentido cuando en la sociedad se dan condiciones sociales iguales para su ejercicio, cuando todos podemos desarrollar igualmente nuestras capacidades. Y esas capacidades no vienen desarrolladas porque sí, hay que desarrollarlas en condiciones de igualdad. Y en condiciones de igualdad significa que a veces unos tendrán unos apoyos, otros, etc. Bueno, pues esa es una crítica en una dimensión irrenunciable de la crítica. Pero hay otro elemento que yo creo que hay que tener en cuenta. Si nos quedamos solamente en esa crítica, todos y todas interiorizamos el ideal de vida independiente pura y dura. Y resulta que ahí viene el fondo de la crítica y el que quiero plantear yo y el que nos hace saltar a la ética de la interdependencia es que, digamos, la crítica radical dice ese individuo autosuficiente que parece que queremos ser ni existe ni puede existir. Ni existe ni puede existir. Nadie es autosuficiente, nadie puede serlo. Somos todos personas, todas y siempre, con necesidades vitales, por ejemplo, la salud, y a todos los niveles, pongo el ejemplo de la salud, que no podemos satisfacer por nosotros mismos, que necesitamos apoyos, todas las personas. Por consiguiente, primera cosa, tenemos necesidades siempre. Segunda cosa, somos, por tanto, si tenemos necesidades que dependen de otros para su ejercicio, somos personas dependientes de apoyos de otras personas y apoyos instrumentales en los que han intervenido otras personas para crearlos, para realizarnos. Sin esos apoyos no podemos realizarnos. Dependemos de esos apoyos de otras personas, por consiguiente somos dependientes. Dependemos en unos casos con apoyos que una vez recibidos se asientan como capacidad de nosotros, pero que no deben ser olvidados ni autoatribuidos. Pongo un ejemplito, el ejemplo de aprender a hablar. Uno puede decir, qué bien hablo, soy fantástico, y hago esto y lo otro, y me lo atribuyo todo. Pero ¿por qué hablas? Porque tuviste unas condiciones sociales que te posibilitaron hablar. Y esas condiciones sociales que te posibilitaron a ti hablar tienen siglos detrás. Entonces, en el hablar que te parece que eres tu dueño de tu hablar, en ese hablar que hay cosas que sí, de las cuales sí eres dueño, hay muchísimas cosas, muchísimas, que has recibido. Y solo gracias a que las has recibido, las mantienes. Y por consiguiente, en el fondo de tu independencia en el hablar, hay una dependencia que se ha recogido y se ha expresado en la vertiente de la independencia.
No sé si me he liado un poquito con esto, pero espero se entienda. En otros casos, tenemos apoyos que no siendo meramente instrumentales, pongamos por caso llevar gafas, sino personales. Tenemos a veces, digamos, apoyos instrumentales que me lo dan y a partir de ahí me olvido. Pues, por ejemplo, llevar gafas. En llevar gafas, no olvidemos, tenemos mucho de recibido, mucho de recibido. Pero bueno, una vez que llevamos las gafas, me las pongo y me las quito y se acabó. Pero hay otro tipo de apoyos, primero que no son así instrumentales, que hay una colección de gafas, sino que son personales, dirigidos a la persona, que precisan ser reiterados. Y esos hacen sostenible esa dependencia, esa dependencia. Y precisamente esas dependencias sostenidas nos llaman más la atención, pero son solo una variante de las dependencias y se deben a miles de circunstancias. Y simplemente lo que necesitan es que los apoyos sean sostenidos, punto. ¿Eh? Y después hay que tener en cuenta que las concreciones de la dependencia fluctúan entre las personas según sus circunstancias y a lo largo de la vida. Por ejemplo, según sus circunstancias. Hemos estado relacionados muy bien, ha habido, vamos, personas con las cuales profesionales, padres, etcétera, pues les han apoyado y han tenido unos avances espectaculares en la autonomía de vida. De repente se le muere la madre a la persona y entra en una crisis que le descoloca y le hace retroceder. Pues eso es lo que nos pasa a todos y que vemos ilustrado ahí. Por consiguiente, nuestras dependencias fluctúan por circunstancias y fluctúan también a lo largo de nuestra vida. Evidentemente, yo ahora, pues con la edad que tengo, me estoy dando perfectamente cuenta cómo fluctúan hacia abajo las independencias y, por consiguiente, hacia arriba las dependencias. Pero eso es vital. Resulta que el independiente se olvida primero de que hemos sido niños, que hemos tenido un montón de dependencias, lo que pasa que eran preciosas porque eran dependencias hacia la independencia, y después, como viejos, tenemos otro montón de dependencias, que lo penoso de las situaciones que fluctúan, que digamos que evolucionan de la independencia hacia la dependencia. Pero realmente, si vamos viendo todo lo que vayamos a decir a continuación, no tenemos que ver eso como algo absolutamente malo. Tenemos que verlo como condición de nuestra vida que nos puede aportar cosas y nos aporta cosas preciosas. Entonces, tenemos necesidad vital que tenemos, somos vulnerables y somos capaces. ¿Eh? Somos capaces, primero, con capacidades todas las personas. O sea, un tema fundamental es que cuando tú no ves una capacidad en alguien, el problema no está en la persona a la que no le ves capacidades. El problema está en tu mirada de esa persona. El segundo problema que puede estar es que la sociedad privilegia ciertas capacidades y arrincona otras. Hay, por ejemplo, capacidades en la relación, personas que pueden tener dificultades en una serie de capacidades que la sociedad formalmente aprecia, pueden tener una capacidad en la relación interhumana de empatía, de tal y cual, que es increíble. Y eso se dice, ah, bien, vale, es simpático. Pero no lo vas a comparar con este otro que construye no sé qué aparato. No lo vas a comparar desde ciertas realidades de valores de la vida. Bueno, entonces, somos capaces. Apoyos personalizados. En segundo lugar, con capacidades también para la autorrealización y para apoyar a otras personas. Sería precioso que nuestras capacidades las veamos. Me posibilitan autorrealizarme, pero a su vez puedo trabajar por la autorrealización de otros. Si yo mi autorrealización la combino con la autorrealización de otras personas, si la autorrealización de otras personas entra en mi proyecto de autorrealización, entonces, las barreras de cuánto apunto yo en este, cuánto apunto yo en lo otro, cuánto apunto hacia esto o hacia lo otro, se diluyen. Pues bien, aquí llegamos a la conclusión. A partir de aquí, ¿qué es lo que vamos planteándonos? La ética de la interdependencia. Es decir, tenemos espacios de independencia personal, que hay que reivindicar, en los que somos únicos, en marcos relacionales y sociopolíticos de interdependencia. En marcos relacionales de las relaciones entre personas y sociopolíticos de una sociedad. Bien, y con esto
pues pasamos concretamente pues a la ética de la interdependencia. Bueno, Ana, tú me dices a lo que llegue llego cuando no me quede tiempo. Entonces, la ética de la interdependencia, que la hemos visto arrancar aquí, en contraste con la ética de la independencia concebida de modo radical, y muchas veces se formula de modo radical y se intenta de modo radical tramposo porque ignoramos las dependencias. Bueno, me estoy enrollando. Entonces, concretamente, la ética de la interdependencia, primero, reclama ajustes éticos en torno a la percepción de la dependencia, porque si percibimos mal la dependencia, entonces la ética de la interdependencia es perversa, porque se puede jugar contra ella para decir, o sea, que no quieres la independencia. No, quiero una independencia ajustada, y la quiero para ti porque la quiero también para mí. Bueno, entonces, estos ajustes serían los siguientes. Primero, las consideradas socialmente dependencias hacen ignorar nuestras dependencias asentadas en nuestras capacidades. Lo he dicho un poco antes. Hay que tener el panorama completo de nuestras dependencias, de aquellas que están como ocultas en nosotros. Recordad el ejemplo de la lengua. El panorama completo de todas las receptividades que han activado nuestras capacidades, de lo que hemos sido y somos. Bien. Segundo ajuste. Socialmente se percibe la limitación de la dependencia como la dependencia esa que se dice esta persona es dependiente, se percibe la limitación de la dependencia como minusvalor, y una cosa es dependencia y otra cosa es minusvalor. Ya sabéis que en un momento determinado se habló de minusvalía, que afecta a la persona como tal. O sea, no se dice esta persona tiene una dependencia en estos aspectos, esta persona es dependiente, esta persona es. Es decir, afecta a la identidad de esa persona, una identidad heteroasignada. Los otros se la asignamos, no se la asigna a ella. Y para colmo hay presión social que empuja a la persona a interiorizar eso. Pues ¿qué es lo que pasa? Pues que hay que enfrentarse a eso. No hay que confundir lo valioso que es la persona digna con menores posibilidades de hacer ciertas cosas. A mí me están llamando ya también para el tema de personas mayores. Has dejado de poder hacer lo que pudiste hacer. Lo valioso fundamental sigue siendo igual. Igual. Otra, reconocer la condición de dependientes implica humildad. Es que es una pedantería insufrible pensar que somos independientes. Y la humildad no es que yo diga, ay, qué humilde soy, porque entonces ya te pones también orgulloso. La humildad es reconocer, no me queda más remedio que reconocer que soy dependiente. Y lo acepto. Aceptación lúcida de nuestra limitación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con la limitación, como necesitamos de los otros, viene a continuación una potencial riqueza que hay que tratar de hacer que sea riqueza efectiva. Es también potencial riqueza y gozo de la solidaridad que nos constituye. ¿Sabéis la frialdad que supone ser personas independientes que actúan contractualmente? Es una frialdad increíble. Eso lo veis, por ejemplo, en la relación padres-madres-hijos, se ve claramente. Lo positivo que es, o sea, lo que genera esas posibilidades de dependencias mutuas, porque el hijo pequeño depende de los padres y los padres dependen del hijo pequeño para muchas cosas. Cuarto ajuste, el que vaya. Sutil o descaradamente se conexiona la limitación con sumisión. Si tú tienes limitación, tienes dependencia, estás sometido a quien te ayuda, a quien te apoya. Que a su vez quien te apoya tendría una relación de dominio contigo. Y eso es lo perverso, es eso. Hay una exigencia de diferenciar con contundencia dependencia de sumisión, del juego sumisión-dominación. Esto es absolutamente fundamental. Yo podré ir siendo cada vez más dependiente de viejo, pero yo está claro que voy a tratar de no ser sometido y reclamaré en la medida en que tenga conciencia cuando soy sometido. Y eso es lo que cuenta decisivamente, no ser sometido. A partir de aquí podemos avanzar un poquito más ya en positivo sobre qué es la ética de la interdependencia y podemos ir considerando estas cuestiones. Primera, la realidad fundamental a lo largo de nuestra vida es la interdependencia. No es la independencia, no es la dependencia, es la interdependencia.
aunque variable en su concreción. Podemos pensar que el bebé, que un niño que no alcanza un año, es el dependiente puro. Pues nada de eso. Fijaos vosotros que en un momento determinado ese niño esboza su primera sonrisa y a su madre se le cae la baba con absoluta razón. Y de momento su madre ha recibido un chorretón. Pero su madre a su vez se ha hecho dependiente de él. ¿Eh? Bien. El segundo rasgo. La interdependencia es una constante en la vida humana. Incluso quien domina, o sea, vamos a distinguir aquí interdependencia positiva e interdependencia negativa. Siempre hay interdependencias. Es una constante en la vida humana, en toda relación. Incluso quien domina está en conexión de interdependencia con la persona a la que domina. Piénsese en el empleador abusón y el empleado. Están en interdependencia perversa, de la cual saca tajada el empleador. Pero evidentemente necesita al empleado. Y el reto entonces es no suprimir la interdependencia, sino hacer que sea moral esa interdependencia. ¿Cómo es moral cuando es interdependencia? En el respeto, en la que está ausente el dominio. Cuando empleador y empleado se respetan y está ausente el dominio, de repente pasa a interdependencia positiva. Los apoyos deben agrandar lo más posible la independencia de la persona apoyada. O sea, eso no se debe perder. Y eso es lo relevante e importante de la vida independiente cuando se dice que los apoyos tienen que garantizar la máxima independencia posible. Pero debe hacerse, primero, buscando situarla en la vivencia de la interdependencia moral, no en la independencia absoluta. Segundo, siendo conscientes de que el ideal universal no es la independencia, al tipo Hobbes, sino la no dominación. Y a veces tendré dependencias marcadas y tendré que aceptarlas, pero el ideal es la no dominación. Y se domina con el paternalismo, con la manipulación, con la discriminación, con la exclusión, con la opresión, con la violencia. Si aplicamos todo esto a lo que han sufrido y sufren las personas con discapacidad intelectual, pues iremos viendo que, desgraciadamente, todavía queda mucha tarea por hacer en este aspecto. Otra cuestión, vigilar las formas de dominación que generan dependencias evitables es absolutamente relevante. Por lo que voy diciendo, si la clave es la dominación, la no dominación. Y bueno, hay que tener presente que esa dominación a veces es descarada, el empleador abusón y el empleado, pero otras veces es sutil. Y por eso distingo aquí dos cosas. A veces la dominación viene de una atención inadecuada a dependencias existentes que las agranda. Por ejemplo, paternalismo. Te cuido tanto que no te dejo crecer. Otras veces una falta de atención debida que asienta lo que pudo ser transitorio en definitivo. Por ejemplo, negligencia. Yo tengo responsabilidad en tu educación y no te enseño a leer de verdad, a tener comprensión lectora. Parece que lees más o menos plaf. O sea, en realidad no sabes leer. Bueno, ya he cumplido. Negligencia o abandono. Pues, por ejemplo, yo te cuido de salud, ¿en qué sentido? Bueno, te doy de comer lo que quieres. Y después, acabas mal porque él come a capricho. Pues, etcétera. Entonces, estas conductas se dan, ya sabéis, todo este tipo de cosas lo sabéis de sobra, pero la idea es cómo se resitúan en el marco de la interdependencia que estamos aquí planteando. Estas conductas se dan en dinámicas interpersonales y dinámicas sociales. Las dinámicas interpersonales las tenemos muy presentes. Las dinámicas sociales, pues, por ejemplo, en los prejuicios. En los prejuicios dañan muchísimo y bloquean crecimientos, etcétera. Y, por supuesto, políticas también, cuando hay desatención pública. Si las instituciones públicas no tienen la atención debida a las personas que tienen dependencias en función de, que tenemos todas, recordemos, en función de las dependencias que tienen, pues fallan. Otra cuestión, que es también importante, en la interdependencia está presente siempre el dar y el recibir. Y esto es lo que es precioso. Siempre presente el dar y el recibir, cuando se modula adecuadamente este dar y el recibir. Entonces,
dar y recibir varían en nosotros y varían en las interdependencias que tenemos. No hay que separar radicalmente ambos aspectos. ¿Y cuándo se separan radicalmente ambos aspectos? Cuando se dice, yo soy el que da y tú eres el que recibes. Yo soy el profesional que te da y tú eres la persona con discapacidad que recibes. Entonces las ha separado. ¿Cuándo no se separan? Incluso cuando parece que el profesional es el que está dándolo todo. ¿Cuándo no se separan? Incluso en esos contextos. Pues en parte ya he adelantado a ellos. Siendo conscientes de que no se dan y reciben solo bienes tangibles. Pues, por ejemplo, la ayuda a vestirse. Una persona tiene discapacidad para vestirse por sí misma y yo le ayudo a vestirse. Sino también bienes intangibles, por ejemplo, cuando esa persona te da un abrazo de agradecimiento. Si tú no percibes como un bien que te da, algo falla. Entonces, con frecuencia, en este sentido, hay que saber que quien recibe, ya en los modos de recibir y sin pretenderlo, volvamos al bebé que da la primera sonrisa, no pretende, digamos, dar nada. Da la sonrisa. Sin pretenderlo, da un montón. A partir de aquí hay que tener presente que la cuantificación y monetarización del dar y recibir, que es un poco el ideal liberal, yo te doy a ti esto y tú me haces esto. E igualamos lo que vale cada cosa. Pues bien, esa cuantificación y monetarización o no existen, en la relación madre-hijo que he descrito antes no existe, o son a este nivel que estamos comentando ahora, digamos, de segundo orden. En la atención profesional existe un orden, que es concretamente el de el derecho al salario digno, que en el contexto de la justicia, que aquí no estamos abordando todo, es absolutamente fundamental. Pero si yo me quedo con eso, he olvidado también algo fundamental. Porque hay un segundo nivel, lo del primero y segundo no es jerárquico, están interrelacionados, en el cual, como yo no tenga una relación de interdependencia con la persona a la que estoy cuidando, la cosa falla, va a ir mal. Bueno, seguimos. La asimetría que pueda existir, por ejemplo, entre profesional y quien atiende a la persona atendida, vamos a suponer, el profesional tiene unos saberes, la persona atendida por el profesional pues no tiene esos saberes y necesita que esos saberes se pongan en funcionamiento en ella para que crezca. Entonces, digamos, hay una asimetría. El profesional es el que sabe, la persona con discapacidad es la que recibe. Pues cuando esa asimetría se da, que a veces se da y hay que reconocerla, que no pasa nada, no pasa nada que una persona que sabe más que yo, pues me diga algo y yo aprenda de ella, por favor. Pues lo mismo, ese ejemplo que lo entendemos todos, pues quizá por ejemplo ahora mismo aquí, en esta sala, pues tenemos que aplicarlo a todas las realidades. Pues esa asimetría, primero, debe enmarcarse en la asimetría moral plena de la dignidad. Eso es fundamental. No podemos aquí hablar de la dignidad, que la damos por supuesta, pero yo creo que es un tema que es importante desentrañar todo lo que la dignidad significa. Cuando una persona es reconocida en su dignidad, acoge todo. Si realmente es reconocida en su dignidad. Segundo lugar, esa asimetría debe ser contemplada como porosa y flexible. En los ejemplos que he ido dando se va viendo. El dar se abre al recibir y del recibir emana espontáneamente un dar. Ya he puesto ejemplos que pueden plantear eso. Y entonces es porosa. Sí, básicamente, en el conjunto de lo que hacemos, tú eres el que sabe. Pero bueno. Y después... la otra consideración, debe generar situaciones en las que los ubicados en el rol de dar tengan el rol de recibir y viceversa. La idea es que si uno tiene siempre el rol de recibir, algo falla. En el aprendizaje, por ejemplo, pues evidentemente está el maestro, que es el que da, y está el alumno, que es el que recibe. Pero si no existen posibilidades en las cuales el alumno ve que da, de una manera u otra, algo falla. En cualquier caso, conclusión, la interdependencia está abierta a la reciprocidad compleja. Hay asimetría, hay dar y recibir, hay no sé qué. Tenemos reciprocidad, pero no tenemos la reciprocidad del Hobbes que hemos visto. Yo te doy
30 euros porque tú me haces un servicio equivalente a los 30 euros. Es mucho más complejo que eso. Por eso, continúo, el ideal de independencia liberal es, en cambio, cuantificar e igualar el dar y recibir y plasmarlo en un contrato en el que nadie debe nada a nadie. Nos encanta esta frase. Yo no debo nada a nadie. Parece que es increíble y, primero, es una chulería. Pero, en segundo lugar, es que es una chulería fatua, absolutamente fatua. Si fuera una chulería, que es verdad. Es cierto que la cuantificación exacta vale en algunos espacios, por ejemplo, el espacio del comercio. No voy a estar ahí en el mercado diciendo, oye, tú aquí no sé qué, no, aquí te doy, tú dame 3 tomates y yo te doy esta cantidad equivalente. Cuando hay relación personal en el comercio, incluso ahí hay más que eso, porque hay una relación de amabilidad, de no amabilidad, etc. Pero, digamos, en el actual comercio por Internet, eso ha desaparecido. Entonces ya ahí, digamos, la comercialización, digamos, la cuantificación, igualación en el dar y recibir es total. Pero en los otros espacios, y evidentemente en todas las profesiones que son de una manera u otra profesiones del cuidado, tiene esta cuantificación tiene un lugar que es el suyo, ya he dicho antes, pero que en modo alguno puede pretender ser el omniabarcante. Bien, continuamos. Quien acoge la interdependencia acoge positivamente tanto el dar como el recibir. Esto es importante. Nos puede encantar el dar, nos puede fastidiar el recibir, porque estamos pensando en el hongo suelto. Pero cuando pensamos en otro tipo de relaciones, nos puede encantar también el recibir. Evidentemente, cuando nos dan de una manera que es correcta. Sabiendo que en el dar hay mucho de recibido. Cuando yo creo que doy, yo qué generoso doy, que doy tanto, no sé cuánto, piensa un momento cuánto en eso que has dado había de recibido. Y verás lo que hay. Y en cualquier caso, todas las personas damos y recibimos. Y en eso se juega gran parte de nuestra vida realizada, que es uno de los aspectos de la ética. Otro rasgo, la dinámica de la interdependencia se realiza en múltiples realidades, en las relaciones entre quienes conviven, en muchas actividades profesionales, por ejemplo, las realizadas en entidades de plena inclusión, en las que la relación entre las partes es muy significativa, en la sociedad política organizada, ya a nivel global. Pongamos, por ejemplo, el pago de impuestos y su distribución puede ser de acuerdo a la ética de la interdependencia o puede ser no de acuerdo a la ética de la interdependencia. Es de acuerdo a la ética de la interdependencia cuando se pagan impuestos en función de las posibilidades económicas y se distribuyen en función de las necesidades. Bueno, eso corresponde en principio a las instituciones públicas. Y la última consideración en este apartado. También con realidades no humanas y con la naturaleza existe la interdependencia y es muy fuerte, pero desarrollarla nos llevaría a otro tema. Piénsese ahora en la crisis climática y cómo se está quebrando esa interdependencia que no nos damos cuenta de ella. ¿Y por qué no nos damos cuenta de ella? Porque no tenemos interiorizada la relación de interdependencia, porque tenemos interiorizada la relación de dominio. Y en la relación de dominio, ¿qué es lo que pasa? Ahí está la naturaleza, aquí estoy yo. Separados, ella y yo. Y aquí está ella como fuente de recursos y aquí estoy yo como capaz de ir cogiéndolos. Entonces, la independencia posesiva explotadora de recursos nos hace esa relación. Cuando en realidad, ¿qué es lo que pasa a la interdependencia? Reclama decir, no, yo soy naturaleza, yo soy parte de la naturaleza, yo soy en ese todo complejo que se articula complejamente. La naturaleza me cuida y a la naturaleza la cuido. Y cuando entro ahí en esa dinámica, pues a partir de ahí me doy cuenta de la enorme potencia de la interdependencia con la naturaleza. Creo que hay en el horizonte algo que se va a plantear también en plena inclusión sobre esto, ¿no? Se me han dicho, pero en cualquier caso es importante. Bueno, cuando me pidieron el tema, no se quedaron cortos en pedirme cosas y me dijeron, y yo estoy echando el hígado en responderlas, me dijeron que además tratara la ética del cuidado.
Y entonces voy a dar algunos apuntes. Bueno, no sé cuándo va a llegar el tiempo. Tú controlas el tiempo. Entonces, vamos bien. Va bien. Yo que sí querría que hubiera un poco de posibilidades para hablar, pero en fin, para que habléis vosotros. Para que yo recibiera de paso. Bueno, que conste... Que conste que estoy recibiendo. O sea, si... Bueno, si estáis... Si dais alguna charla, o sea, ver las caras de quienes miráis es espectacular si te miran. Es horrible si ves a 15 con el móvil, a otros con cara aburrida. Pero para que veáis cómo aquí también está funcionando la interdependencia, clarísimamente. Bueno, entonces, ética de los cuidados. Los cuidados son una expresión de la ética de la interdependencia y una expresión muy relevante. No puedo, en otros textos yo tengo desarrollado este tema más ampliamente, pero aquí solamente puedo hacer unos apuntes muy básicos. Primero, unas consideraciones generales. Digo, aquí un ámbito en el que se expresa privilegiadamente la ética de la interdependencia es el de los cuidados en su expresión como ética de los cuidados, lo acabo de decir. ¿Y por qué? Bueno, recordemos, tenemos la condición humana de fragilidad. Que somos frágiles significa que podemos rompernos. Y de vulnerabilidad, que podemos herirnos. Vulnus es herida. Entonces, a partir de ahí, tenemos la apertura necesaria a ser cuidadas o cuidados, no solo a cuidarnos. Y eso es una constante en nuestra vida. Quien pretende cuidarse solo... No funciona. Puedo cuidarme solo para muchas cosas, tengo que cuidarme solo para muchas cosas, pero incluso en ese cuidarme solo, me cuido solo gracias a lo que he sido cuidado. Ya veis que todo se enlaza constantemente y verlo esto sería realmente importante. Segundo, se cuida bien cuando se cuida a la persona como tal. Eso se ve claramente cuando nos toca a nosotros. Aunque formalmente se cuide lo afectado por la carencia, se me cuida cuando al cuidar lo afectado por la carencia se me cuida a mí. Por ejemplo, ayudar a asearse. Hay gente que dice, bueno, te ayudo a asearte, no puedes lucharte por ti sola y te ayudo, chan, 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 chan. Y has quedado perfecta, más limpia, impoluta, no sé qué, todos, con todos los enjuagues, ayudos y por haber, perfecta. Pero ha sido como si limpiaran un jarro. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que a partir de ahí no has cuidado a la persona. Has cuidado un objeto y adiós, algo faltó. No es el cuidado, se cuida siempre a la persona. Cuando cuido la enfermedad, cuando el médico se fija en una cosa y no se fija en la persona que tiene esa cosa, mal. La focalización en lo segundo supone, o sea, focalizarse en el fallo supone descuidar, como en el ejemplo que he puesto, y puede llegar a ser mal cuidar, no hay que olvidar. Otra consideración, en los cuidados, aunque esté presente lo tangible, incluso medible en dinero, siempre hay dimensiones de gratuidad no mensurables que son decisivas, aquí está claro. En el comercio puedo no tener esas dimensiones de gratuidad, pero en el cuidar sin dimensiones de gratuidad no hay cuidado. Yo soy un médico famoso que no sé qué tal, qué cual... El cuidado, bueno, yo te he arreglado concretamente las cataratas que tenías en el ojo, pero yo me llevo un disgusto de ti, bueno, me has hecho un favor ahí, pero no me has cuidado. Entonces, hay diferencia entre quienes materialmente ofrecen cuidados de quienes ofrecen de verdad cuidados. En el cuidar bien se constata muy bien el dinamismo de la interdependencia. La asimetría entre quien cuida y quien es cuidado se asienta en la igual dignidad de las partes. Eso es muy importante. Y quiebra la asimetría como dominio, o sea, cuando nosotros tenemos concretamente esa asimetría en la igualdad de dignidad, quiebra otra asimetría, que es la asimetría de dominio, y hace a esa asimetría porosa y flexible. Pues es lo que estamos planteando aquí. Teóricamente hay una asimetría, yo estoy hablando... Y de momento vosotras estáis escuchando pacientemente, pero yo ya estoy viendo receptividades, aunque después querría ver alguna receptividad más y me van a decir que no hay tiempo, pero yo no sé. Bueno, podemos en los pasillos y demás podemos tener esos intercambios.
La relación ética de cuidado. El cuidar está estimulado por la percepción, por el impacto de la necesidad de cuidado en una persona, que alienta la compasión. La dimensión más básica del cuidado es: hay una persona ante mí, de quien cuida, estoy planteando ahora, hay una persona ante mí que veo que tiene una necesidad que no puede satisfacerla, que es significativa para la persona, y ¡plaf!, me empuja a acudir a ella. Y entonces eso alienta la compasión. La palabra compasión la tenemos maldita. Compasión es padecer con. Simplemente en eso que fallas tú, me siento unido, es como si fallara yo también. Y a partir de ahí me siento estimulado, digamos, a ayudarte. Yo he tenido una pequeña experiencia en el autobús de venida aquí, que yo he sido el compadecido, vaya, no he sido el compadecedor, he sido el compadecido muy agradecidamente. A veces este estímulo del otro, el impacto, viene a veces desde la petición expresa. Pongo ahí el ejemplo de pasar la calle. Pues hay una calle que no tiene semáforos y que uno no tiene agilidad para pasarla y pide ayuda a otro más ágil. Pues, por ejemplo, ahí, digamos, tú has podido ver a la persona ahí que estaba, la pobre, ahí, que paso, que no paso, que no, y los coches, zaca, zaca, zaca. Bueno, pues ahí. Otras veces no nos piden nada desde la desnuda presencia. Y, por ejemplo, a ti quien sufre una crisis de pánico que le paraliza. Entonces, no estás pidiendo nada, pero te ven de tal manera que estás. Entonces, estas segundas siguen siendo preciosas. Hay que andar con cuidado de que no sea la respuesta paternalista, que sea la respuesta de cuidado, pero es preciosa. Entonces, ¿qué significa? Que este sentir el impacto estimulador del otro es el germen de la relación. El cuidado genera y se expresa siempre en una relación, y el arranque está ahí. En esa relación se da un dinamismo fecundo de receptividades y responsabilidades, ya lo voy machacando. En la confianza mutua, otro elemento que ha salido importante, la confianza. El cuidado de verdad solo funciona cuando hay confianza mutua. Yo confío en la persona que me atiende médicamente, por ejemplo, y el médico confía en mí, en que acogeré lo que me dice, en que lo seguiré, en que plantearé mis dudas, mis objeciones, etc. Y en esa confianza mutua personal funciona el cuidado. Con disposición en esa confianza mutua a afrontar las dificultades y las cargas que puedan venir en el cuidado. Es decir, escucha del otro y cuidados ofrecidos se imbrican con la receptividad de los cuidados y la colaboración. El médico que no escucha falla muchísimo. El paciente que no escucha falla muchísimo. Entonces, es escuchas, cada uno desde el rol en el que está, y es colaboración. La relación de cuidado es colaboración en los cuidados. Siempre en el respeto a la dignidad de la otra persona y alentando la conciencia de la propia dignidad. Yo respeto a la otra persona y reclamo que la otra persona en los cuidados respete la mía. En la relación de cuidado son decisivas virtudes del cuidar bien. Yo es un tema, quienes me conocen, que trabajo mucho el tema de las virtudes. Las virtudes son modos durables de ser. Una persona es habitualmente paciente, que evidentemente se expresan, se explicitan en el actuar. Fijémonos lo importante que es para el cuidado algunas de las que he puesto ahí. La escucha, la serenidad, la amabilidad, la gratitud, la paciencia, la constancia, etcétera. Podríamos describirlos y podríamos ver lo relevante que eran. Otra cosa, es importante que desde la conciencia de la vivencia originaria de haber sido intensamente cuidadas, ampliemos e integremos las vertientes del cuidado. A veces se dice, primero me tengo que saber cuidar yo a mí mismo y después, como me sé cuidar yo a mí mismo, sabré cuidar a otros. Es cierto que en el cuidarse uno a sí mismo aprende a cuidar a otros. Pero decir categóricamente, primero me tengo que cuidar yo y después aprenderé a cuidar a otros, no es correcto. ¿Por qué? Por lo que digo ahí. Digamos que es importante saber que tenemos todos trasfondos de haber sido intensamente cuidados para empezar la infancia. Y gracias a que hemos sido intensamente cuidados, podemos generar nosotros el autocuidado y el cuidado de otros. En cualquier caso, hay vertientes del cuidado que tenemos que compaginar.
ser cuidar una persona, cuidarme yo, cuidarnos a la vez mutuamente. Son vertientes todas interesantes que se podrían desarrollar, pero que no podemos avanzar en ellas y que se pueden aplicar a las relaciones que se establecen en los ámbitos de plena inclusión. Hay que ajustar lo que se va diciendo a los marcos relacionales del cuidado. En los, todo esto que vamos diciendo de los cuidados, pues estoy presuponiendo que aquí hay más profesionales que padres y madres de familia, pero si hubiera, bueno, pues familiares, los círculos de amistad. También es importante, por ejemplo, que los círculos de amistad de las personas con discapacidad sepan cuidarse entre ellos. Y una experiencia de cuidados que puede ser muy bonitas. Y en los profesionalizados. En todos tienen que funcionar los dinamismos no cuantificables de gratuidad. En los últimos, articulándolos en los de profesionales, articulándolos con lo que tiene de dimensión contractual. Y apunte sobre la justicia en el cuidar bien y acabo. El cuidar bien no solamente es de las relaciones interpersonales. El cuidar en sí es relaciones interpersonales, pero el trasfondo de apoyo es la justicia en los cuidados. Desde nuestra dignidad, todas las personas tenemos derecho a recibir los cuidados que necesitamos en formas y modalidades que las respeten. Hay derechos en el cuidar y en el ser cuidados. Entonces aquí los apoyos he puesto como cuidados, los apoyos como derechos podemos poner, me he liado. La justicia en el cuidar nos mete de lleno en la dimensión estructural de la ética de los cuidados, con la correspondiente responsabilidad de las instituciones sociales. Plena Inclusión es una institución social y tiene su responsabilidad en fomentar los cuidados que, digamos, que tiene dentro. Y también las instituciones políticas, de acuerdo con su naturaleza cada una, Plena Inclusión es de una manera y las instituciones públicas de otra, y sus posibilidades. Siempre tiene que estar adentrada y orientada por el impacto interpelador compasivo de las personas que necesitan los cuidados. Es importante que quien está en el despacho planificando tenga un contacto de una manera u otra con las personas concretas para las que planifica, aunque no las atienda directamente. Así como por la indignación moral ante quienes causan males que precisan cuidados. La indignación es una virtud, con tal de que sea moral. Y entonces, ¿nos indignamos moralmente cuándo? Cuando nuestra indignación se expresa siempre en formas tales que son compatibles con la dignidad de aquel contra quien nos indignamos. Punto. Pero me puede indignar bien, pero teniendo presente eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos todo esto, la justicia se hace entonces justicia compasiva. Se sintetizan justicia y compasión. Se podría desarrollar esto, pero lo dejo así para ver si queda una cosita de gustirín y acabo con esto. Muchas gracias por escuchar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, maestro, que creo que es el calificativo para iniciar, no sé si una reflexión o una pregunta muy, muy breve. Esto es un semillero que ha generado una vez más. No sé cuántas setas van a crecer después de este instante. No sé el sexo, ni el género, ni nada, cuáles son sus circunstancias. Pero valiéndome un poco de la riqueza de este gran reto que diríamos con cultura previa, ¿no? La vocatio, la vocación, término que no lo he oído, pero que yo siempre demando en un padre, en una madre, en un hermano, en un cuñado, en un vecino, en un profesional. ¿Tiene alguna relevancia en todo este proceso ético? Muchas más preguntas que tendré. Espero la fortuna de podérselas elaborar por correo electrónico, donde sea, porque me parece tremendamente, no solo provocador, sino enriquecedor ya de entrada. Me centro en la vocatio y no hablo ya de las visiones liberales, porque llego a pensar incluso, y cierro, que el aceite del liberalismo mancha la hoja blanca del socialismo, no sé si utópico o científico, pero
esa ambición impregna de cierto aceite por el toma y daca. Pero vuelvo solamente a la vocación. Gracias, maestro. Bueno, por la vocación, si entendemos por vocación, o sea, vocar es llamar, ser llamado. La vocación es cuando yo me siento llamado a algo. Entonces, en el fondo, la idea sería decir, pues, por ejemplo, si yo quiero ser padre, madre, no es un mero capricho, es algo que me sale. O sea, como que yo siento algo en mí que me llama a ser padre, madre. Siento algo en mí que no soy yo meramente. Y entonces eso es muy interesante cuando funciona con esa espontaneidad, también con ese conocimiento de sí mismo, con esa escucha de sí mismo, porque a partir de ahí lo que sale, si es posible que tú realices en la vida aquello a lo que te sientes llamado, a lo que te sientes vocacionado, sería por utilizar la palabra que ha utilizado el compañero, pues entonces a partir de ahí todo el tema de la interdependencia con esas personas hacia las cuales te sientes llamado, pues, digamos, se ajusta espontáneamente, porque se entiende que yo no me siento llamado a dominar. Claro, si la vocación ampliamos a todo lo que sea, es decir, ha habido algunos, no muchos, desgraciadamente, que se han sentido llamados a dominar y a dominar a millones de personas. Entonces hay que andar con cuidado, porque el problema de la vocación es que después hay que hacer una, interpretación crítica de cómo funciona tu vocación interna. Porque a lo mejor lo que tú llamas tiene que ser vocación que en última instancia siempre sea respetuosa con los otros, que sirva a los otros, que no sé qué. Cuando quieres servir a una causa, no, yo esto lo hago por no sé qué. Cuando quieres servir a una causa tienes que andar con mucho cuidado. También es legítimo decir que siento vocación a servir a una causa, a la causa de la justicia. Pues bien, cuando sientas esa vocación a la causa de la justicia, piensa en los que van a estar implicados en esa vocación tuya y anda con cuidado. Bien. A ver, Inés. Bueno, he escuchado por diferentes fuentes que hay un proyecto de la inteligencia artificial y, en fin, y otras ingenierías de construir robots que nos van a cuidar. Entonces me estoy empezando a preocupar, no sé si incluso he llegado a la conclusión de en un documento de mis últimas voluntades poner que no me cuide a mí ningún robot, pero no sé, me gustaría compartir con todos esta preocupación, porque me parece absolutamente incompatible después de escucharte, Javier. Pues evidentemente, en la medida en que el robot sustituye a la persona, en esa medida no hay cuidado interhumano. En la medida en que el robot está planificado para que te cuide de acuerdo a como ciertas personas que lo han diseñado quieren que te cuide, todavía es peor, porque ahí hay dominación. En la medida en que el robot tenga cuestiones precisas de apoyo en el marco de cuidado que te hace una persona, entonces el robot pasa a ser un instrumento que está dentro de un cuidado global. Todo está en cómo acabemos diseñando esos robots. Si acabamos diseñándolos en función del negocio y en función de que rente lo más posible, me sospecho que va a ser que el robot sustituya a la persona, y ahí estaría el problema. Pero en la medida en que pueda hacerse, digamos, un instrumento más al servicio del cuidado de la persona, pues bien. Y entonces hasta podrás tomarle cariño a tu robot. Sí. A mí, aprovechando, como no veo otra mano levantada, esto también que ha comentado Nines me suscita una reflexión respecto a los robots y que lo ligaría con lo que ha comentado Javier del tema de las virtudes, ¿no? Del cultivo de las virtudes, porque ya hay personas que prefieren el cuidado de los robots a el cuidado de los cuidadores humanos, digamos, ¿no? Y creo que eso debe estar bastante relacionado con las virtudes que se ponen en juego en esos cuidados. Está relacionado con las virtudes que se ponen en juego y también está relacionado con el ideal de independencia. La idea es, yo quiero cuidarme solo. Entonces, como quiero cuidarme solo, aquello que no puedo, que me cuide un robot. Este robot es mío y yo le mando que me cuide. Es mi esclavo en realidad,
mi esclavo no humano y por consiguiente yo no debo a nadie, porque al robot no le debo nada, por supuesto, me lo he comprado. Entonces, ese es un primer aspecto, que queremos ir por ahí, pero resulta que incluso en ese caso hay eso de que no debo nada a nadie también sigue siendo falso. Lo que pasa es que me lo puedo autoatribuir con más facilidad y engañarme. Pero aparece a su vez otra cuestión, y es la cuestión de la relación virtuosa. En los cuidados, o sea, lo que aporta la relación virtuosa es inmenso y va más allá del cuidado concreto de la cosa que te cuidan. O sea, porque si decimos, bueno, si este robot me ha cuidado perfectamente la herida que tengo en la muñeca, pero es que cuando te lo cuida una persona que tiene una relación contigo y en la relación aparecen las virtudes, es que es un cuidado total de la persona y es un cuidado de una cierta manera. Pero tú estás dispuesta también, la persona que cuida ofrece eso, tú estás dispuesta a recibir todo eso, no solamente el cuidado robótico, y a partir de ahí se establece toda esa riqueza. Es una pena que, digamos, la robótica sea otro modo de plantear la independencia sobre la base siguiente. Siempre que se plantea el ideal de independencia, hay un sector de la sociedad que sale beneficiado y otro sector de la sociedad que sale perjudicado. Cuando son independientes, con estos conceptos que realmente no lo son, ahí tenemos los independientes y la masa de dependientes. Y el dependiente cada vez es más marginado. El dependiente, entre comillas, es aquel que no tiene el robot, aquel que no sé qué, aquel que tal, aquel que cual. Es un reto grandísimo por ahí. Una pregunta, Laura. Sí. Vale, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Xavier, por tu presentación. Has hecho un comentario que has dicho así como muy sutil de yo estaré pendiente para no estar sometido cuando me tenga que dar ayuda, ¿no? Entonces, me gustaría si puedes profundizar un poquito más en cuáles son las alertas que tenemos que tener para vislumbrar esos amagos de sometimiento, porque eso le puede pasar a personas con discapacidad, especialmente si tienen gran necesidad de apoyo, igual que le pasa a otros colectivos, lo estamos viendo con la mujer, ¿no?, cuando es víctima de violencia. Sí. ¿Cuáles son las claves para dónde está el límite entre esa ayuda y el sometimiento? Hombre, las claves las tenemos en la educación de las dos partes. O sea, por una parte, la persona que recibe los cuidados tiene que ser muy consciente de su dignidad y tiene que saber que esa dignidad no acepta cualquier tipo de cuidados, incluso cuidados bien intencionados como los paternalistas. Y en ese sentido, una vez que tiene conciencia de su dignidad, tener a su vez la capacidad y las posibilidades institucionales de decírselo a la persona que le cuida inadecuadamente. Y la persona que cuida tiene que estar alerta sobre sí misma a su vez. Para decir, y yo le cuido, por eso he dicho, desde la interpelación que he recibido de esta persona, pero la interpelación que me viene de esa persona es, esa persona me interpela desde su herida, pero me interpela como sujeto de dignidad. Entonces, es el sujeto de dignidad con herida que me interpela. En mi respuesta yo tengo que decir, respondo a la herida, pero no respondo compasivamente a la herida y decir, qué majo que soy que he respondido a la herida. Respondo a la herida de la persona digna, por tanto, en formas tales que no hieran su dignidad. Es una especie de vigilancia que no se trata de estar permanentemente ahí, sino que al final hay que incorporarla como una virtud más, la virtud del discernir. Entonces, a veces tengo que forzarme y hay circunstancias especialmente complicadas que digo, nos toca discernir y tenemos que estar 2 horas discerniendo qué tenemos que hacer. Pero cuando tienes el hábito de ir discerniendo cosas, te salen espontáneamente, es como ibas discerniendo. Bueno, pues creo que tenemos que terminar. Agradecemos muchísimo a Xavier el esfuerzo que ha hecho en meter en tan poco tiempo tanto contenido. Sabemos que podríamos estar horas y horas escuchándote y te agradecemos todo lo compartido. También os agradecemos a todos vosotros pues, las preguntas y la reflexión que tenemos el reto de llevar al día a día de nuestras organizaciones. Pues muchas gracias y seguimos. Muchas gracias, Xavier. Y ahora llega el momento de la inauguración oficial.
Eso es. Vamos a hacer el gran momento de apertura. Es que estaba pensando porque me he quedado con algunas palabras que de alguna forma me resumen un poco todo lo comentado aquí. Me he quedado con palabras concretas como interdependencia, y subrayo la parte del inter, dignidad, confianza y compasión. Y me permitís que lo separe para decir que es compasión con lo que se hacen las cosas en este tiempo de reunión, de conversación y de comentarios. Pues tienes razón, Miguel, es el momento del acto de inauguración y van a participar en él representantes tanto del Ayuntamiento de Oviedo como del Gobierno del Principado de Asturias y las presidentas de Plena Inclusión España y de Plena Inclusión Asturias. Y es precisamente a la presidenta de Plena Inclusión Asturias, a Clara González, a quien le vamos a pedir que sea quien abra este tiempo de inauguración y nos vaya presentando también a sus invitados. Clara, por favor, si eres tan amable, acompañada por tus invitados al escenario. Buenos días a todos y todas. Es un gran honor para mí saludaros en este día en torno a un encuentro tan importante. Como presidenta y miembro de la Federación Plena Inclusión Asturias, deseo antes de nada agradecer a Plena Inclusión España la confianza que una vez más deposita en nosotros para organizar un encuentro de carácter nacional. En una región que repite sus afectos y os acoge con la emoción que nos caracteriza. El reconocimiento de la dimensión ética de las personas con discapacidad intelectual es un compromiso que Plena Inclusión Asturias ha asumido desde hace muchos años. Convencidos de que la dignidad y los valores que se le supone a todo ser humano por el hecho de serlo no pueden permanecer ajenos a las personas con discapacidad intelectual. En este sentido, la organización de este Congreso supone para nosotros y nosotras una gran oportunidad para evidenciar una vez más cuestiones éticas que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, y esto nos parece fundamental. Es, en definitiva, una oportunidad para derribar las últimas barreras que despojan el reconocimiento de su dignidad. Agradecemos a cada uno de vosotros vuestra asistencia y compromiso, y agradecemos a la Administración que nos acompaña en este acto de bienvenida. Don Enrique Rodríguez Nuño, director general de Servicios Sociales de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y doña María Velasco Muñiz, concejala del Ayuntamiento de Oviedo, y que nos han acompañado a lo largo de los años en cada uno de los proyectos que venimos desarrollando con su apoyo y confianza. Cedo pues la palabra a María Velasco Muñiz, concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Oviedo. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, casi podemos decir buenas tardes, pero bueno, no hemos comido, seguiremos siendo buenos días. Agradecer la invitación de este Ayuntamiento de Oviedo para participar en la inauguración de este Encuentro Estatal de Ética. Plena Inclusión, desde sus inicios, viene defendiendo los derechos de las personas con discapacidad intelectual y las de sus familias, que también es muy importante. Con el objetivo de desarrollar siempre un proyecto de calidad de vida y promover su inclusión en una sociedad justa y solidaria. ¿Qué os voy a decir a vosotros de cuáles son vuestros valores? La dignidad, el respeto, la justicia, la igualdad, el compromiso, el altruismo. Todo ello os representa. Lleváis años trabajando con gran ilusión, entusiasmo y esfuerzo. Hoy nos encontramos aquí en el segundo encuentro estatal de ética, organizado por Plena Inclusión. Es un encuentro en el que estáis trabajando muy duro, con el objeto de ofrecer unas ponencias que nos servirán a todos, a los profesionales, administraciones públicas, a las familias, incluso a las propias personas discapacitadas,
temas sobre inteligencia artificial, ya hemos oído el robot, la tecnología y la ética profesional. Bueno, si el robot es guapo y está bien, pues que nos cuide también, ¿eh? Eso hay que decirlo. Sí, ¿a que sí? Todo para establecer siempre unas estrategias que nos puedan y os puedan generar reflexiones. Pero no debe de quedar solo en unas reflexiones, sino que ellas, estas mismas, deben de concienciarse y aplicarse en nuestro día a día. El Ayuntamiento de Oviedo, y en especial la Concejalía de Políticas Sociales, ha diseñado una estrategia denominada Oviedo de las Personas, dirigida a toda la población de Oviedo, con el objeto de construir una ciudad inclusiva y cercana. Una estrategia transversal que afecta a todas las áreas del Ayuntamiento y orientada hacia y por las personas. La verdadera integración e inclusión se consigue y se conseguirá con el trabajo conjunto de administraciones públicas, entidades sociales y de la sociedad en general. Llevamos muchos años colaborando y trabajando con Plena Inclusión Asturias. Agradeceros, por supuesto, todo vuestro apoyo y asesoramiento. Quiero destacar el último, en el que nos habéis ofrecido la elaboración y la ayuda, ayuda para elaborar los documentos administrativos de lectura fácil de las notificaciones de todos los servicios más cercanos a las personas dependientes o con diversidad funcional. Disfrutar de estas jornadas, que es un encuentro de experiencia y de aprendizaje, y agradeceros el que hayáis escogido la ciudad de Oviedo para llevarlas a cabo. Espero que los organizadores os hayan dejado un poco de tiempo para que descubráis, ¿no? Me parece a mí que no, pues disfrutar cuando se acabe, para que podáis conocer nuestra bella ciudad. Muchísimas gracias y un saludo. Gracias, señora concejala. Bueno, ahora voy a ceder la palabra a Enrique Rodríguez Nuño, que antes le hemos cambiado el cargo, ¿eh? Es el director general de promoción de autonomía personal y mayores del Principado de Asturias. Enrique, cuando quieras. Bueno, esto funciona así, sí, ¿no? Buenos días, en primer lugar, ¿no? Y Clara, no hay ningún problema. Bueno, pues buenos días, un saludo de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar. Es que hoy nos coinciden diferentes actos y no puede estar aquí ahora, pero me lo han encomendado que les envíe un saludo de su parte, ¿no? Y un saludo personal mío también, ¿no? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta tierra, Asturias, que es acogedora, es hermosa, es respetuosa con las personas implicadas significativamente en la inclusión de las personas con discapacidad y en el fomento de la cultura de la accesibilidad universal, que es un poco lo que nos trae o que les trae aquí a esta tierra nuestra, ¿no? Bueno, autoridades, presidentas de Plena Inclusión de España y de Asturias, señoras y señores, pues lo he dicho, es un honor estar aquí hoy acompañándoles en la elaboración de este segundo congreso de ética, en clave de ética. La verdad que es un acierto, tanto la temática como el propio nombre del congreso, y ha sido también un placer escuchar, aunque fuese la última parte de la conferencia, yo diría magistral, ¿no? del catedrático Xavier Echevarría, ¿no? Que nos ha hablado de ética, ¿no? y de interdependencia, que es algo que yo creo que merece la pena pararse a reflexionar sobre ello, ¿no? Como decía, desde el Gobierno de Asturias aplaudimos que hayan escogido Asturias, ¿no? para celebrar este segundo congreso, y quería detenerme en la cuestión que les trae aquí, ¿no? que es la ética, ¿no? La ética, que es muy oportuno hablar de ética en general de servicios sociales, en general también, o en particular, mejor dicho, si hablamos de los cuidados
y de la atención a las personas con discapacidad. Hay veces que cuando se habla de atención a personas con discapacidad, bueno, hay debates sobre si hay que hablar de cuidados o no, ¿no? Las palabras de Xavier enmarcaron muy bien lo que es la interdependencia. Si hablamos de autonomía, ¿no?, de las personas, que es lo que nos motiva a todas las personas que estamos aquí hoy, de las personas con discapacidad, hay que hablar que la autonomía solo se entiende si la confrontamos con los demás. Es decir, que nadie es autónomo si no es con respecto a los demás, ¿no? Entonces, la dependencia también es con respecto a los demás. Por lo tanto, esa autonomía, esa independencia, hay que entenderla como una relación con el entorno de la persona. Y la persona con discapacidad, lógicamente, ha evolucionado muchísimo el concepto de persona con discapacidad, afortunadamente. Hemos pasado de modelos de ignorar, ¿no?, a la persona con discapacidad, ¿no? Hemos pasado de un modelo también de rehabilitación, ¿no?, de asistencialista, de la persona con discapacidad a un modelo actual de que es un modelo social, ¿no?, de plena integración, de pelear, ¿eh?, por la plena también consecución de derechos de las personas con discapacidad, y estamos ahora mismo inmersos en esto, ¿no?, en un modelo social en el que desde luego ustedes, ¿eh?, y nosotros tenemos el mismo horizonte, que es continuar profundizando en los derechos de las personas con discapacidad y, subrayo, también con un concepto de dignidad, con un concepto de ética en lo que es la atención y el cuidado de las personas, ¿no? Tenemos claro también en Asturias que el modelo de atención a las personas en general, estamos inmersos en ese cambio de modelo, que es el modelo centrado en la persona. En Asturias, no sé si lo conocen, tenemos una estrategia basada en esa atención centrada en la persona, es decir, un modelo personalizado que denominamos estrategia Cuidas, ¿no?, que va en consonancia con lo que ustedes en las diferentes reuniones que tenemos con Plena Inclusión Asturias, que son continuas, numerosas y siempre enriquecedoras, siempre nos oponen encima de la mesa, ¿no?, que hay que tener un trato, digamos, personalizado hacia la persona con discapacidad. Pues en ese camino les estamos acompañando y por ahí vamos a continuar en esta legislatura que estamos empezando. Ya habíamos iniciado esta estrategia en la legislatura anterior y vamos a profundizar en ella. Les decía que les aplaudimos y les damos la enhorabuena por la oportunidad de este congreso, no solo por elegir Asturias, que también, sino también porque la temática que han elegido y los ponentes es muy buena, ¿no? Tanto hablar de ética y de interdependencia, tanto como se va a hablar de inteligencia artificial, que ya ha sido comentado, que es algo que nos atañe a toda la sociedad, pero a las personas con discapacidad hay que pensar también en los beneficios que puede traer, como toda la tecnología. Todos los cambios tecnológicos han producido un beneficio, pero pueden causar un perjuicio, yo insisto, a toda la sociedad y evidentemente a las personas con discapacidad. Y eso hay que analizarlo, hay que debatirlo y hay que tomar medida para que desde las administraciones públicas, que al final somos los que estamos haciendo una normativa, ¿no?, que nos sirva de marco común a toda la sociedad, a las personas con discapacidad, podamos regular esa digamos, aparición y aplicación de lo que es la inteligencia artificial. Por eso les digo que es un acierto la temática que han puesto en este congreso. También va a hablar de gobierno fácil, de cogobernanza, de coliderazgo. Creo que está muy, muy acertado y estoy seguro de que sus conclusiones, que les pediría que nos las hagáis llegar, van a resultarnos también muy útiles para nuestro día a día y para nuestro trabajo como consejería, ¿no? Quería decirles también que ahora mismo en Asturias, aparte de tener esta estrategia Cuidas, hoy se está celebrando un evento sobre la presentación de la Oficina Virtual de Accesibilidad Universal, que se lo voy a mencionar porque Plena Inclusión Asturias nos ha acompañado en diferentes ocasiones en las jornadas de sensibilización y de información, y ahí, insisto, van a acompañarnos porque estamos empeñados desde el Principado de Asturias en que la accesibilidad sea universal,
en todas las administraciones, no solo en la consejería que represento, sino en el resto de las consejerías del Gobierno de Asturias, pero también en todos los ayuntamientos, todas las administraciones locales que tenemos en el Principado de Asturias. Como dice su propio nombre, es virtual y es accesible en todos los aspectos de lo que es accesibilidad universal. Se está celebrando ahora mismo aquí también en Oviedo y este es uno de los motivos por los cuales estamos, digamos, en un sitio y en otro, ¿no? Y también quería hacer una referencia que Plena Inclusión Asturias forma parte de un proyecto también ambicioso que es las oficinas de vida independiente que nos están acompañando también. Es una de las tres entidades que tiene estas oficinas aquí en Asturias y precisamente la semana que viene, el día 5, vamos a organizar un evento también formativo, sensibilizador para el resto de la sociedad de la importancia que tiene dentro de lo que es esa oficina de vida independiente la figura del asistente personal que siempre fue una reivindicación de las entidades del tercer sector de la discapacidad y que nosotros desde Asturias siempre hemos intentado apoyar. Ahora mismo estamos ya, lo hemos metido en nuestro catálogo de prestaciones y queremos que sea extensible a cuantas más personas, mejor. Como os decía, o como les decía al principio, en ese camino vamos juntos y en ese horizonte común nos vamos a seguir encontrando. Y bueno, pues por mi parte decirles o emplazarles nuevamente a que nos hagan copartícipes de esas conclusiones de este congreso, que estoy segurísimo que va a ser muy enriquecedor y que nos van a ser muy útiles, y estoy seguro de que a ustedes también lo van a ser. Y, por supuesto, termino ya diciendo que están, desde luego, Plena Inclusión tiene las puertas abiertas a nuestra consejería, eso lo saben, pero me gusta hacerlo público, para atender tanto a lo general de una entidad, a las inquietudes y necesidades que nos puedan presentar, pero también, y eso también lo digo como compromiso, para atender de un modo personalizado a aquellas situaciones que sean merecedoras de esa atención personalizada, porque cada persona es única, cada familia es única y en ese camino también nos vamos a encontrar. Muchas gracias, que disfruten de la jornada y les dejo con la presidenta de Plena Inclusión España, ¿no? La presidenta. Muchas gracias, señor director general. Y para cerrar este acto institucional, tiene la palabra Carmen Lauzirica, presidenta de Plena Inclusión España. Adelante, Carmen. Yes. Buenos días a todos. En primer lugar, permítanme saludar a mis compañeros, ¿no? Señor director general Enrique, señora concejala María y, por supuesto, la presidenta de la Federación de Asturias, pero mi amiga Clara, que creo que es importante que quede constancia de cuál es el sentimiento que para mí me promueve el estar aquí, ¿no? Sé que el número de personas y el colectivo que está representado en esta sala es plural. Aquí está la Junta Directiva de Plena Inclusión España, que hemos tenido una reunión esta mañana por aquello de que no nos dejan el espacio para el conocimiento del entorno. Hemos empezado trabajando. Están los compañeros de la plataforma de personas con discapacidad, familias, profesionales. Creo que es significativo que estemos aquí, primero los que quieren estar y, en segundo lugar, una representación tan diversa de quienes somos, ¿no? Quiero que no se me escape, aunque ya lo he dicho en pequeño comité, pero quiero agradecer públicamente de verdad el gran esfuerzo que ha hecho la Federación de Asturias por coorganizarse, podría decir, pero la realidad es que es el territorio el que hace un trabajo de base, el trabajo importante y el que consigue que esto salga adelante. Yo a nivel personal lo que sí quería decir es que tuve el privilegio de estar en el anterior Congreso de Ética, lo disfruté, me abrió los ojos, me enseñó que tengo mucho que aprender sobre el tema de ética. Obviamente ahora no voy a pasar el examen, seguro que tampoco, pero creo que todos tenemos que aprender, ¿no? Ya hablando de lo que es Plena Inclusión como organización, yo creo que es una fortaleza de nuestro movimiento asociativo todo lo que tiene que ver con estudiar, plantearnos todo el tema de ética, ¿no? Algo que las personas, que además no solo las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sino todo el colectivo que integramos el movimiento Plena Inclusión,
lo vamos pidiendo, sabemos que es necesario, sabemos que es fundamental y además es algo que va orientando la tarea nuestra del día a día y que además no debemos de perder nunca de vista, ¿no? Tal es así que, como recuerdo para los que allí estuvimos, hace ya año y medio que estuvimos en Valencia, pero en Valencia cuando estábamos hablando de hacia dónde orientar nuestra organización, la ética volvió a estar presente, tenemos un encargo de trabajar en la ética y creo que para todos nosotros es fundamental trabajar en ello, ¿no? El proyecto de ética supone un espacio compartido, yo creo que eso es fundamental porque hay que escuchar, lo estaba diciendo Javier, ¿no? El tema de escuchar para que al final el sentimiento y el avance sea compartido, ¿no? La formación, el debate, no nos olvidemos, somos un movimiento que debe de estar en debate para enriquecer. Profundizar en los dilemas éticos que tenemos muchos, o sea, cuanto más oímos hablar de ética, más nos planteamos todos los dilemas que a diario nos vamos enfrentando en el día a día de las entidades, de las familias, de la vida de las propias personas, ¿no? Obviamente los equipos, las organizaciones en su conjunto estamos trabajando por ello. También vamos a abordar cuestiones novedosas. Se ha dicho, pero lo voy a volver a decir porque yo soy un poco como Nines, lo del robot, será que estoy mayor, pero que me provoca un cierto repelús, a ver si el robot no es invasivo. Pero obviamente, como decía Enrique, la tecnología está aquí y lo que hay que sacar es lo bueno de cada una de las cosas para el aprovechamiento perdón, de todos, ¿no? Hay propuestas de nuevos modelos sociales. Aquí ahora mismo la representación pública del Principado de Asturias ya nos ha contado todas las cosas que están haciendo y tienen en cartera para ir ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas y además han hecho ofertas públicas que no sé si eres consciente de que lo que se dice público queda registrado, ¿no? Además lo hacemos desde el convencimiento de afrontarlo desde un todo, todo lo que somos, ¿no? Que debemos construir comunidades justas e inclusivas para todos y todas. Sabéis que el todos y todas lo dice todo, que nadie sienta que no está referido ahí porque somos todos. En cualquier lugar os deseo un gran encuentro en el que voy a estar muy atenta para todas aquellas cosas que a nivel personal estoy seguro que me van a remover. Gracias. Gracias. Ha sido un placer escucharos. Hechas estas palabras de las autoridades, toca la comida. A que tenéis hambre. Hombre, ya estábamos mirando el reloj, ya va siendo hora. Y algunos nos temíamos que esto todavía pudiera continuar, pero no. Vamos a hacer nuestra parada para la comida y luego, eso sí, retomaremos y vamos a ser puntuales a partir de las 16 horas. Eso quiere decir que os esperamos a las 4. ¿De acuerdo? Tenemos que ser puntuales, por favor. Pero antes de la comida, primera sorpresa de la mañana. De camino al restaurante que está enfrente de esta sala, vamos a ir colocándonos todas y todos a lo largo del hall, del jardín, para hacer la tradicional foto de familia. Eso es. Podemos aprovechar las escaleras que nos hacen a modo de grada. Os lo digo porque cuanto más rapidito hagamos la foto, más disfrutamos luego de la comida. Nos vemos luego. Gracias.